En par minutos hablamos de la derrota del Deportivo Pereira ante Boca Juniors en la Bombonera. Una derrota que como derrota duele, que como derrota es dolorosa, que como derrota se tiene que asimilar de la mejor manera posible. Pero una derrota que deja al Deportivo Pereira con una muy buena imagen. El equipo jugó muy bien, el equipo hizo muy bien las cosas, se planteó bien, plantó cara ante Boca Juniors, jugó un partido muy digno. Lo estuvo ganando hasta el minuto ochenta y tanto, cuando logró el empate Boca por intermedio de un golazo de Advíncula. Y después, en tiempo de adición, que es un tema del que ya vamos a hablar, el equipo de Boca se quedó con el triunfo. Lo primero es decir que el técnico Alejandro Restrepo acertó con la estrategia, que muy temprano perdió a Johnny Vázquez por una lesión, pero que después, con el ingreso de Michael Medina, el equipo no se resintió, que tuvo la personalidad Deportivo Pereira para llegar frente a la portería contraria, que buscó el partido y que por poco lo encuentra. Marcó un golazo por intermedio de Himer Fori, pero después del gol, Deportivo Pereira empezó a cometer errores. Ah, bueno, al Pereira le anularon un gol que a mi gusto está bien anulado. Pero después, cuando hizo el gol, el Pereira se vino atrás, se metió muy atrás, aguantó mucho a Boca, le permitió a Boca carbonear y carbonear. Cometen errores. Cuando los equipos se meten tan atrás, no pueden cometer errores, pero normalmente los cometen, no el Pereira, sino todos los equipos. Y terminó perdiendo primero con un golazo de Advíncula y después con un muy buen gol de Boca que tiró el centro y que lo convirtió Varela. Yo creo que el partido es muy digno, que el partido es muy bueno, que son más las cosas que hay que celebrar, que más es lo que hay que aplaudir de la presentación del Pereira que lo demás. Parte de jugar estos partidos, perderlos o ganarlos, es sumar experiencia, aprender a jugar en estos climas. Para los que crean que el arbitraje influyó, entonces hay que aprender a jugar con ese tipo de arbitrajes, hay que aprender a jugar con adiciones de tiempo muy grandes. Pero aquí, repito, es más lo que hay que aplaudir que lo que hay que reprochar. Muy, pero muy bien el Pereira.